El delantero de Alebrijes de Oaxaca, Mario el Satanás Padilla, ya fue operado de la rodilla y se espera que esté de nuevo en las canchas dentro de aproximadamente 5 meses. Hoy cumple un mes, ha funcionado mi rodilla favorablemente, la inflamación pues prácticamente ya se fue todo, yo creo que un 90%. En la flexión pues ya es mínimo para llegar al glúteo. Y en la extensión ya prácticamente está aquí. Mario fue intervenido en la ciudad de Guadalajara por el doctor Ortega. Ahora hace trabajo separado de sus compañeros para fortalecer la rodilla. Ahí fue la operación. Hasta ahorita parece que todo salió perfectamente. Después de los 12 días de la operación fue que me quitaron los puntos y bueno, me dio unas instrucciones para hacer un poquito de fuerza isométrica. Y después de la quinta semana dejo las muletas y la rodillera para pasar a hacer otros ejercicios ya con un poquito de resistencia, con lift. ¿El tiempo de recuperación más o menos cuánto se estima? 6 meses, un promedio de 6 meses. Todo depende de mí y las ganas que le pongamos para tratar de salir antes y arrancar el próximo torneo. También dijo que la siguiente etapa de recuperación consistirá con el preparador físico del club y en las próximas fechas acudirá a una cita en donde lo operaron. El siguiente punto sería hacer la misma fuerza e isometría pero con un poco de resistencia y bicicleta, y tengo cita el 14 de abril y ahí recibiré nuevas instrucciones de Ortega. Pues en el equipo, ¿cómo lo estás viendo en lo que va el torneo? Se nos ha complicado un poco, a estas instancias pues nosotros pensamos o hubiéramos pensado llevar alguna diferencia más de puntos. Pero bueno, el equipo sigue trabajando de la misma manera, seguimos confiando en el sistema que nos ha llevado a tener buenos resultados. Asimismo, informó que el equipo está unido y preparado para todo, que tienen la obligación de calificar a la liguilla. Para MBM Deportes, Jair Toledo.